Buenas noches. Muy buenas noches a todos y bienvenidos, señores, eh, una vez más a estos webinars, nuestros webinars de nuestro querido Instituto Tecnológico de las Américas ITRA. En la noche de hoy le traemos a ustedes un webinar y un evento bastante interesante. Tenemos aquí un profesional del área de la seguridad, como creo que muchos ya lo conocen, ¿verdad? Aquí hay muchas personas que le encanta el Rectin. Eh, estoy seguro que aquí hay unos cuantos participantes de la comunidad de Rectin RD. Estoy segurito de eso. Entonces, déjenme presentarle a ustedes a, a Julio Ureña, que lo conocimos como Plain Text. De hecho, si ustedes lo buscan en LinkedIn, en su perfil de LinkedIn, ustedes vendieron ahí mismo la imagen grande en background que dice Plain Text y sus dos candaditos. Él mismo, él, él es creador de contenido. No solamente de contenido para su canal de YouTube, sino que también da entrenamiento y crea entrenamiento en Hack the Box, que okay, es muy importante. Creo que algunos de los que están acá eh, saben muy bien lo que es Hack the Box. A varios de mis estudiantes lo he motivado para que se unan a esta, verdad, a esta comunidad. Él trabajó para Microsoft como especialista técnico de seguridad y compliance, también atendiendo a muchas empresas en las regiones grandes del Caribe. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de tecnología y seguridad, apoyando a la empresa locales a nivel nacional e internacional. Tiene muchas certificaciones, en resumen, como, ¿verdad? Coloquialmente, el tipo de duro, podemos decirle así, porque posee las siguientes certificaciones: OSCP, que no es fácil, honestamente no es fácil, OSW, está certificado como Red Team Operator a los muchachos que les gusta el Red Team, ¿verdad? Ahí tienen una persona que tiene certificación de Red Team. Él es líder de la comunidad de hacking y seguridad ofensiva Red Team de Red Team RD y también tiene su propio blog y canal de YouTube. En, en dentro de su blog ustedes van a poder encontrar cursos, cursos de hacking y seguridad informática y lo más importante eh, que él todavía no se considera un maestro, él todavía se considera un eterno estudiante, como siempre he dicho, nosotros nunca podemos de pararnos en el aprendizaje, mucho menos en este campo. Señores, con ustedes yo lo voy a dejar para este grandioso webinar, les espero de verdad que le saquen todo el provecho del mundo, hack the box, ya hoy, ya hoy ustedes no tienen que hacer el Hack your way in, y ahora es un poquito más sencillo. Sí, lo estamos ayudando. Lo estamos ayudando, sí. Eso fue un buen cambio, déjame decirte, Julio. Sí. porque Yo tuve muchos estudiantes que cuando yo lo mandaba para Hack the Box, se le hacía difícil porque no podían, no lograban obtener ese token. Y lo sencillo que estaba ese token, ¿eh? Es así. Pero hay veces que las cosas, para algunas personas, pueden parecer sencillas y para otras. Incluso ahora que tú mencionas eso, quizá pronto ustedes se van a, van a enterarse de alguien que tiene mucho, o sea, ha ganado mucho respeto en la comunidad. No, no quiero dar muchos spoilers eh, a nivel mundial, no en República Dominicana, que cuando entró a Hack the Box o cuando intentó entrar a Hack the Box por primera vez, no logró conseguir eh, el token. Eh, y una persona, o sea... <laughs> Ah, mucho, yo, diríamos, yo mucho diríamos el papá de, del hacking desde hace mucho tiempo, pero eh, van a conocer un poquito más de esa historia y simplemente lo de esa pincelada porque hay veces que eh, cualquiera pues, puede perder alguna, eh, claro. alguna luz o guía en hacer cualquier challenge. No, yo soy honesto, yo mismo intenté varias veces antes de conseguir ese token. Yo cogí mi luchita de obteniendo ese token hace ya varios años atrás, pero lo logré. ¿Verdad? Al principio no es fácil, ¿eh? ¿eh? No es fácil. Pero señores, les dejo con Julio. Aprovechen este grandioso webinar. Hagan la pregunta, ¿verdad? Hagan todas sus preguntas que las estaremos respondiendo. Eh, muy importante, no se nos vayan con dudas. Eh, recuerden que en el ITRA ustedes pueden seguirnos en nuestras redes donde hacemos todas las publicaciones de todos nuestros eventos. Arroba ITRA. Lo pueden buscar así mismo en Facebook. Tenemos también en Instagram, en Twitter. También tenemos el YouTube oficial donde transmitimos eh, muchos de nuestros webinars y los que no transmitimos una vez, si, si una persona se lo perdió, puede ver la grabación en nuestro canal de YouTube. Y Hola. recuerden, ya estamos entrando en, esa, en estas fechas donde se nos abre la puerta a todos nuestros cursos. ¿eh? Tenemos muchos cursos muy buenos, muy interesantes en este cuatrimestre para ustedes y las carreras tecnológicas cada vez están más poderosas. Así que vamos arriba, Julio. Lo dejo contigo, todo tuyo. Excelente, muchísimas gracias, Nelson. Eh, también quiero agradecer a eh, todo el personal detrás de esta organización, de esta charla, de esta conferencia con ustedes. Eh, pues muchas gracias por la invitación y bueno, creo que en esta noche vamos a poder compartir un poco de hacking. Permítame compartirles mi pantalla y así entonces empezamos un poco la conversación. Bien, eh, sí les voy a pedir que en la medida de lo posible pues, vayan anotando por ahí sus preguntas y va a llegar un momento un poquito, voy a, voy a dejar unos minutos al final de la conferencia pues, para que poda, pueda eh, poder atender la mayor cantidad de preguntas posible. La expectativa es que estemos acá unos 45, 50 minutos eh, compartiendo un poco de cómo iniciar en hacking con Hack the Box. Bien, como decía um, Nelson, mi nombre es Julio Ureña. Eh, también conocido como Playtex Soy un joven cristiano, esposo, padre, amigo Gamer, me gusta jugar eh, Quizá algunos de los que me, me siguen por ahí en Twitch Tengo dos followers en Twitch Porque no soy un, un streamer De gaming, pero ocasionalmente Pues prendo mi, sí. mi, mi Stream y, y me pongo Ahí a compartir con, con algunos amigos Y la paso súper bien eh, Para los que preguntan, pues me pueden buscar como Angels15, que es el el nickname que utilizo para la parte de gaming, no para la parte de hacking. Eh, soy trainee developer y content creator en Hack the Box, pues trabajo ahí. De... Eh, formando todo lo que es la parte de entrenamientos tanto para Red Team como para Blue Team. Tengo algunas certificaciones dentro de la industria. Eh, he trabajado en algunas empresas eh, tanto nacionales como multinacionales, incluyendo Microsoft. Como mi última experiencia, y pues tuve la oportunidad de eh, trabajar en una de las compañías más grandes del mundo y aprender muchísimo, ayudar a muchos clientes del sector eh, financiero, el sector salud, eh, con todo lo relacionado a la parte de ciberseguridad. Como muchos saben, soy líder de la comunidad de Red Team RD. Es una comunidad eh, que formamos aquí en República Dominicana donde compartimos de hacking. Si estás interesado en ser parte de esta comunidad, es una comunidad abierta para profesionales, para gente que no tiene experiencia, para gente que es muy curiosa y quiere saber qué es el hacking, pues nos pueden buscar en las redes sociales como Red Team RD y de seguro que van a encontrar los caminos para las diferentes redes que nosotros tenemos. Y pues aquí un poco eh, también de en mis redes sociales, me pueden buscar como Julio Ureña, mi canal de YouTube asimismo se llama Julio Ureña, y eh, pues ahí constantemente comparto información relacionada a todo lo que es eh, hacking y ciberseguridad. Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es cómo iniciarse en hacking con Hack the Box, y lo interesante de todo esto es que es totalmente gratis. Eh, pero antes quizá de que demos un paso a... a por, eh, ¿Cómo iniciarse en hacking? Quiero hablarles de la importancia del hacking y desde mi óptica, porque para mí ha sido un, un cambio muy drástico en mi vida. Eh, desde que empecé a involucrarme con la parte de hacking, creo que profesionalmente he crecido muchísimo. He tenido la oportunidad de pues, trabajar en Microsoft, eh, apoyar a clientes de todos los tamaños eh, en toda la región del Caribe. Eh, y pues creo que es una experiencia que me ha permitido crecer bastante como profesional. Entonces, ¿por qué yo considero que la parte es importante la hacking? Bueno, lo primero es que nos permite ser curiosos, nos permite explorar, eh, no, no tomar quizá la palabra de un sistema que dice esto es seguro o por aquí no se puede entrar, eh, cuando posiblemente sí hayan métodos eh, que permitan que una persona pueda entrar. Eh, nos permite entender mejor los procesos, lo, un sistema, un protocolo, un servicio, un equipo, una persona, eh, y cómo ésta puede ser vulnerado, explotado o abusado. O sea, eh, nosotros nos enfocamos con, con la ayuda del hacking en tratar de pensar fuera de la casa y empezar a entender las cosas un poquito más profundo. Y quizá pudiera parecer muy complejo al inicio y, y no les miento que pues cuesta. Eh, sin embargo, eh, son pasos. Eh, cortos que uno empieza a dar en el camino, y a medida que uno es perseverante, pues lo puede lograr, que ese es, digamos, es eh, elemental el hecho de que ustedes puedan ser perseverantes en esto que están intentando hacer. Eh, cuando nosotros conocemos de hacking, por ejemplo, cuando yo tenía la oportunidad de hablar con un cliente, no es lo mismo eh, tú tener el conocimiento de cómo alguien opera a nivel de ciberseguridad como un atacante, pudiera comprometer una organización que cuando tú no lo sabes. Y eso me permitía a mí dar consejos y dar recomendaciones a los clientes de qué cosas deberían priorizar para poder estar eh, más seguro ante cualquier amenaza cualquier ciber, ciberataque definitivamente pues también nos permite a nosotros conocer eh, si estamos seguros cuáles son nuestras debilidades e incluso probar yo recuerdo que eh, comúnmente me encontraba a veces antes de empezar a conocer de hacking, hablando con personas de ciberseguridad, y pues obviamente lo hacía. Yo trabajaba con ciberseguridad, pero no conocía mucho de hacking. Y comúnmente me encontraba diciendo: No, mira, si tú haces esto y haces aquello, van a, vas a detectar a, lo, a cualquier atacante. Si tú instalas esta solución o pones a correr esta otra, eh, pues va a detener todos los ataques. Y la verdad es que un día tuve que detenerme y pensar y decirme a mí mismo, y será verdad esto que yo estoy diciendo. En realidad, si instalamos esto, vamos a detenerlo a atacante. Y eso me motivó a mí a aprender de hacking y poder quizá confirmar mi palabra y mis conocimientos eh, desde la perspectiva del atacante. Y definitivamente, pues, eh, me enamoré de todo lo que tenía que ver con el hacking y parte de esa experiencia la que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Vámonos un poco atrás. ¿Cuáles son los requisitos para yo poder entrar en el hacking? El hacking es una de las, eh, digamos, eh, áreas de estudio que es, es muy profunda y tiene muchas aristas. Eh, y hay veces que las personas, pues cuando intentan entrar en el hacking, se van a encontrar con diferentes cosas que pudiera, pudiera parecer muy complejo, pero es, hay veces que pues nosotros tenemos que tener una serie de conocimientos para poder hacer las cosas mejor. Por ejemplo, eh, no hay forma que yo pueda intentar hackear a, a Windows si yo nunca le he puesto la mano a un sistema operativo Windows. No hay forma. No hay forma que yo pueda hackear a un sistema operativo Linux si yo no sé cómo funciona un sistema operativo Linux. Y por eso yo creo que hay ciertos requisitos básicos que nosotros debemos cumplir para poder eh, entrar en esa parte de, del hacking. No, tienen que, no tenemos que ser expertos en estos, pero sí tenemos que tener nociones eh, fuertes como por ejemplo conocer las redes, que es una dirección IP, que es una máscara de red, eh, que es un gateway, cómo funciona la, la comunicación. No más que eso posiblemente, porque eh, para tú poder atacar un equipo, pues esa, ese ataque comúnmente viaja a través de la red. Y si tú no entiendes cómo funciona la red, al menos la parte básica, pues se te puede dificultar. Lo mismo pasa con cómo funciona un servicio, un servidor. ¿Qué es esto del servidor? Bueno, eh, pues tienes que entender eh, al menos la, los conceptos básicos. Eh, posiblemente es interesante si has tenido la oportunidad de instalar un servidor. Y créanme que es mucho más fácil de lo que ustedes se pueden imaginar. Estos requisitos no son complejos, son básicos, son elementales. Eh, simplemente hay veces que simplemente no nos decidimos a hacerlo. La parte de los sistemas operativos también es súper elemental. Yo recuerdo que cuando empecé con este tema del hacking, no conocía mucho de Linux. El conocimiento más cerca de Linux que tenía era una central telefónica en una empresa que yo trabajaba, que de vez en cuando tenía que entrar y correr uno que otro comando que quizás no entendía muy bien. Y para mí, Linux era un miedo, porque yo era, siempre fui usuario de Windows. Y Linux me parecía muy complejo, porque eran todos comandos y como que yo no sabía cuáles eran los comandos que podía usar. Eh, y definitivamente fue el hacking que me ayudó a mí a entrar en todo lo que tiene que ver con Linux. Y poco a poco fui aprendiendo. No hice nunca un curso, un curso de Linux, sino que a medida que fui trabajando con hacking pues empecé a investigar y a acomodarme y a aprender un poquito más del sistema operativo de Linux. Y obviamente la parte de servicios web, cómo funcionan, eh, también son conocimientos elementales. Yo les voy a decir cómo ustedes pueden adquirir estos conocimientos también dentro de esta charla. Así que no se asusten, no se desesperen. Los que quizás no sienten que todavía tienen estos conocimientos básicos o creen que les falta un poco, pues eh, también lo pueden hacer. Y eh, aunque... Si sí quiero, quizá antes de pasar esta lámina, decirle lo siguiente. Eh, el camino de cada persona es único y es totalmente diferente al de los demás. Eh, hay personas que no necesariamente van a tomar estos requisitos y van a empezar a intentar a hackear. Y en ese proceso del intento del hacking van a empezar a adquirir estos conocimientos. O sea que tampoco se limiten si la forma en que ustedes sienten que pueden empezar a aprender es de una forma diferente. Y yo creo que es parte de la belleza del de conocimiento y cómo nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de eh, tomarlo. Que definitivamente si ustedes quieren tomar una ruta diferente a la que yo les estoy mostrando, es totalmente válido. Si ustedes quieren empezar a hackear sin quizá conocer muchos de redes, eh, pues ¿por qué no? Eh, pero en el momento que vayan avanzando, van a tener que ir for, eh, comprendiendo esos fundamentos para que lo que hagan, no lo hagan sin un sentido. O sea, al final el, el problema está cuando tú quieres hacer algo y, y simplemente tú sigues una serie de pasos, pero tú no comprendes lo que estás haciendo. Y por eso es que creo que es importante también tener estos conocimientos básicos. Otros requisitos es tener esa mente de pensar fuera de la caja y hay veces que eh, esto es algo que se desarrolla, no es algo que necesariamente eh, tú lo vas a tener. Eh, pero que en el proceso tú lo vas a ir desarrollando. Y sobre todas las cosas, divertirte, o sea, tener eh, disfrutar el proceso. Eh, yo les decía al principio que yo soy gamer y siempre me ha gustado jugar. Cuando yo entré en el hacking per se, cuando por primera vez en mi vida eh, pude hackear una máquina, pude comprometer un sistema operativo de Windows utilizando un exploit público, que para mí fue algo sorprendente, eh, yo me enamoré. Y cuando encontré Hack the Box, que empecé a jugar con Hack the Box Fue el momento en donde yo desinstalé todo Literal Todos los juegos que jugaba los desinstalé Y todo mi tiempo lo enfoqué En divertirme con la plataforma Porque era adictivo O sea, tú poder conseguir eh, eh, Poder conseguir las banderas Poder jugar, poder compartir con otras personas eh, O sea, fue Realmente eh, Una experiencia muy enriquecedora y realmente me enamoré del hacking y por eso creo que la plataforma de Hack the Box uh, me ha ayudado bastante en todo este proceso y estoy muy contento de que lo que para mí hace unos cinco años fue una plataforma que encontré para jugar, divertirme, hoy en día es el trabajo, es lo que hago, eh, ya que Hack the Box ha crecido bastante y vamos a hablar un poquito de eso eh, ahora. Entonces, ¿Dónde inicio? Bien, que es donde ustedes quizá quieren entrar en el día de hoy. Pues vamos a iniciar con la plataforma de Hack the Box. ¿Qué es Hack the Box? Hack the Box es una plataforma de capacitación en ciberseguridad eh, en línea que nos permite a las personas, a las empresas y a las universidades de todo el mundo mejorar sus habilidades de ciberseguridad a través de un entorno práctico, que es lo que a mí me gusta. Yo soy una persona que aprende haciendo. Es un entorno práctico y completamente gamificado. o sea Es decir, que esto es como un juego. Eh, y por eso creo que fue lo que, que yo hice esa sustitución de, el, de el, la parte de eh, juegos per se, lo que jugaba, por esta parte de hacking. Porque para mí, o sea, la, la misma emoción que yo sentía cuando eh, yo mataba a alguien, por ejemplo, en un shooter, yo la empecé a sentir aquí, cuando yo podía conseguir descifrar un acertijo o un challenge, que realmente es súper emocionante. Ok, Hack the Box. De manera natural, pues eh, funciona para individuos, o sea, para nosotros, una persona, un, un estudiante, pues quiere entrar a la plataforma Hack the Box, pues puede entrar a la plataforma, es una eh, comunidad bastante en crecimiento, eh, creo que tengo aquí números bastante viejos, eh, ahora que, que lo estoy mirando, de 350 mil, eso va muy, muy lejos. Eh, pero muy, muy lejos. Ya hay más de un millón de personas que están trabajando con la plataforma de Hack the Box, en donde ustedes pueden en, en la plataforma principal, pues, eh, tener retos, tanto para Linux, Windows, Android y otras cosas más. Eh, pueden enfrentar diferentes eh, retos particulares como un reto de una aplicación web, un reto forense, eh, pues y pues ir aprendiendo en ese sentido mientras ustedes van resolviendo los retos. También funciona para negocios donde compañías pues pueden adquirir los servicios de Hack Box para capacitar a su personal. Y hay también algunas eh, ventajas, digamos, para los negocios, pues hay algunos retos, hay algunos eh, laboratorios, hay algunos, eh, algunas características que son exclusivas para negocios. O sea que cualquier persona también que tiene un negocio, que quiere capacitar a su personal, puede poner en contacto con Hack the Box, se lo pueden hacer. Y también las universidades eh, tienen ciertas ventajas cuando eh, se pueden unir a Hack the Box. No, una universidad puede solicitar, eh, digamos, ser parte de Hack the Box y Hack the Box también le permite tener acceso a ciertos recursos. Eh, si, por ejemplo, un profesor eh, o el il ITLA, por ejemplo, mañana quiere hacer una competencia de ciberseguridad, pues Box puede ayudarle a hacer el setup, eh, montar los laboratorios y dar acceso a los participantes pues, para eh, tener ese tipo de competencia. O sea, aparte de otras cosas que también ustedes tendrían como universidad. O sea, como pueden ver, tanto como una persona natural, una empresa o una universidad puede eh, aprovecharse de, de todo esto. Y creo que al, en el foco principal, pues Hack the Box, usted, a, aunque estamos trabajando en unificar un poco la experiencia, ustedes van a tener una plataforma principal que vamos a entrar en un segundo y van a tener la parte de la academia. En la parte de la plataforma principal es donde ustedes van a practicar. Ustedes van a atacar máquinas virtuales, donde ustedes van a hacer los retos. E incluso hay retos especiales que nosotros le llamamos ProLabs, que es un laboratorio, que es una infraestructura. Es como si fuera una compañía a la cual tú vas a atacar, que tiene correo electrónico, Active Directory, tiene Firewall, tiene 10, 20 computadoras y tú tienes que entrar y empezar a intentar hackear todo. Estas son de las experiencias más eh, reales eh, que existe hoy en día en el eh, digamos en todo lo que tiene que ver con la parte de hacking ha Hack the Box provee este tipo de, de aventuras para los que pues quieren practicar esta parte eh, Hack the Box es la plataforma principal también incluyó lo que nosotros llamamos el punto de inicio que los voy a comentar también un segundito en donde ustedes pueden los que están iniciando iniciando súper básico pues pueden utilizar este punto de inicio para poder aprender las cosas más básicas e ir paso a paso con todo lo que tiene que ver con este eh, proceso de aprendizaje del hacking. Eh, luego, entonces, tenemos la academia. La academia es eh, particularmente esto, es el lugar donde tú vas a aprender, donde tú eh, puedes que quieras aprender algo súper básico, como cómo funciona Linux, como quieras aprender algo un poco más complejo, como cómo puedo hacer un buffer overflow, eh, cómo puedo hacer un privilege escalation en Windows, en Linux. O sea, aquí ya entra un poquito más profundo el conocimiento y va desde lo básico o lo fundamental hasta lo avanzado. Que también son parte de las experiencias que vamos a comentar un poquito ahora. Así que déjenme eh, compartirles eh, mi pantalla. Aquí, eh, pues, van a poder entrar a la plataforma de Hack the Box. Eh, aquí está el enlace: hackthebox.com. Y los que no se han registrado, pues le dan aquí a Join. Súper sencillo. Y aquí pone su nombre de usuario, su correo. Eh, su password y listo. Eh, con esto ya van a poder crear. Es bastante simple. Eh, luego les voy a explicar cómo crear la cuenta de la academia. Entonces le voy a dar sign in. Me voy a iniciar con mi cuenta. Y pues aquí ya tengo acceso a la plataforma principal de Hack the Box. Como pueden ver, pues ahora mismo yo soy un NOB en esta cuenta. Eh, y estos, eh, este rango va subiendo a medida que yo voy resolviendo los retos, a medida que yo voy eh, completando las máquinas que están disponibles. Y pues esto me va subiendo el rango. Y pues esto es parte del de, de tema de hacerlo tipo juego. Entonces, ¿cómo empiezo acá? Lo ideal es que ustedes puedan utilizar esto que ven acá, que es Starting Point, donde ustedes pueden ir paso a paso eh, haciendo estas cosas. Si quieren una referencia más directa, pues eh, yo en mi canal eh, he empezado a subir algunos videos relacionados a, a esto, o sea, que ustedes lo pueden ir, eh, ir a verlos y también puede servirles como guía. De, para las personas que están iniciando, iniciando desde cero. Déjame confirmar si, si estoy compartiendo la pantalla. Pensé que no. Ok, entonces, eh, en esta parte de Starting Point, ustedes van a tener eh, módulos recomendados de la academia y van a tener estas otras máquinas, que son máquinas que ustedes van a poder hacer. Nos vamos a conectar en un momento para que ustedes vean cómo funciona. Pero antes de entrar aquí, quiero entrar a la academia. Fíjense que aquí estos son los módulos de la academia que me están sugiriendo hacer eh, también para fortalecer el conocimiento. Así que voy a darle clic a la academia y voy a ir aquí a la parte de sign up para crear una cuenta. El mismo proceso con esto pueden crear su cuenta de la academia. Una vez la creen, pues van a entrar a academy.hackthebox.com. Déjenme ponerles este en el chat. Um, por acá. Academy.hackthebox.com. Y con esto van a poder registrar su cuenta y luego hacer sign in o un login como yo lo voy a hacer ahora. Lorena. Password, mi mamá. 123. No, ese no, no, no pongan esos passwords porque si no vamos a tener problemas. Ok, got it. Aquí le da un pequeño introducción a los tifo, tipos de módulos dentro de la academia, la, el tema de la dificultad y demás, que esto lo vamos a ir mirando ahora. Entonces, eh, esto es gratis. De manera gratuita, ustedes reciben estos puntos, los puntos o los cubos, los vamos a utilizar para comprar módulos. Y, y al inicio, pues tú recibes eh, esos 30 eh, cubos para tú empezar a hacer cualquier cosa. El primero, eh, vamos a ir aquí a la parte de módulos y vamos aquí, le damos luego a módulos, poner un poquito más grande. Fíjense que ustedes tienen aquí eh, todos los módulos: los módulos que son fundamentales, fáciles, medios y difíciles. Y la parte difícil puede ser, digamos, es que es más complejo y necesitas tener algunos fundamentos para poder completarlos. Aquí está la parte ofensiva, defensiva, que todavía no tenemos muchas cosas. Hay, hay algunos que son la parte defensiva y otros que son generales. Entonces, eh, volviendo atrás a lo que yo le había comentado, eh, ok, voy a hacer una aclaración antes de entrar a esto. Todos los módulos que son tier 0, todos los que son tier 0, son gratuitos, todos estos que ustedes ven aquí. Ahí tienen que haber unos, um, unos 15, 18 módulos que son todos gratuitos, 100% gratis. Todos los módulos son unos 18 módulos gratuitos y nosotros comúnmente agregamos nuevos. Esta eh, introducción to Active Directory es, eh, está súper nuevo y es gratuito. Entonces, yo le hablaba de los conocimientos básicos, elementales que deberían tener. Les hablaba la parte de Linux, por ejemplo, aquí hay un módulo que es de fundamentos de Linux, que aquí les dice todo lo que tú vas a aprender, eh, y tiene partes prácticas, tiene ejercicios, tiene preguntas, yo voy a entrar en, en algunos de ellos para que ustedes lo puedan ver, pero si no conocen mucho de Linux, pues este es un lugar para tú poder empezar. La parte de Linux Fundamental. Eh, lo mismo le había comentado de, de la parte de introducción al networking. Mira, yo no, no estoy muy familiarizado con networking, pues puedes hacer este módulo de introducción al networking. Eh, o si quieres hacer la parte, por ejemplo, Windows Fundamental. No conozco mucho de, de Windows. Si eres una persona que trabaja mucho con Linux, pues puedes aprender esta parte de Linux Fundamental. Y ya una vez tienes esto, pues mi recomendación va a ser que te vayas con este módulo que se llama Getting Started. Bien. Incluso si ustedes se fijan acá, en el módulo de Getting Started, él te dice que sería bueno que tengas introducción a Networking, Linux Fundamental, introducción a Web Application, Web Request, and a Learning Process. Eh, o sea que hay bastante que ellos ponen como prerequisitos, que no es obligatorio, es opcional, y depende del nivel de cada persona. O sea que incluso ustedes pudieran intentar iniciarlo, y si entienden que algunas cosas no le están entendiendo, pues obviamente pueden siempre volver atrás y tratar de completar un módulo básico antes de seguir con el próximo. O sea que también es una forma de lo que pueden hacer. Pero la academia es bastante interesante por esto, porque les permite a ustedes poder tener ese aprendizaje. Si yo le doy aquí a iniciar, pues como pueden ver, la forma de aprender está, esto está en inglés, pero si, si ustedes, eh, por ejemplo, quieren usar Chrome, ustedes pueden traducir esto en español si tienen algunos problemas con el inglés y esto les va a permitir pues tener el... Todo el contenido en, en español, en el caso de que así lo quieran hacer. Eh, cuando lean esto, pues marcan la lección como completada, van a la siguiente y así sucesivamente. Eh, les van mencionando. Por ejemplo, en el caso de eh, Hack The Box, Hack The Box es patrocinador, digamos, está soportando lo que es el sistema operativo de Parrot y ustedes van a ver que eh, dentro de Hack The Box existe esto que ustedes ven aquí que es una instancia, imagínate el caso que, mira, yo no tengo, eh, no tengo dinero para, para tener una máquina que me permita tener una máquina virtual, no hay problema, Hack the Box, eh, te ofrece la posibilidad de tú eh, ejecutar una máquina desde el navegador, como yo lo estoy haciendo ahora. Fíjense, yo voy aquí, le doy full screen y desde mi navegador pues yo tengo acceso al sistema operativo de Parrot, o sea, a una máquina virtual, que yo puedo pues, hacer lo mismo, que, como si estuviera en cualquier máquina. Fíjense acá, yo tengo acceso, puedo, si quiero instalar alguna aplicación, Evolution, eh, eh, por ejemplo, eh, aquí están las credenciales de esta máquina, Aquí ponerlo acá. Uh, creo que tengo un problemita con mi la máquina virtual de donde estoy haciendo esto. Así que nada, lo voy a hacer manual. Creo que puse el paso normal. Eso es una Y. Pero creo que ustedes eh, entienden, digamos, el, el concepto, al final. Eh, T Y N Z Y T I 1. Eh, fíjense, aquí, pues, yo puedo instalar un paquete, o sea, tengo acceso a una máquina virtual de Linux, y esta misma máquina virtual, pues, yo la puedo utilizar para eh, hacer los laboratorios. O sea que si lo estoy haciendo de una máquina Windows, simplemente utilizo esta máquina virtual de que Hack the Box me ofrece. Si lo estoy haciendo desde una tablet y la tablet soporta, digamos, el navegador, pues también lo pudiera hacer desde ahí sin ningún eh, problema. Marco esta como completada y sigo. Y hay algunos consejos que te van dando, eh, luego entran, por ejemplo, tema de herramientas básicas. Y quiero entrar, por ejemplo, a un... Aquí abajo algún laboratorio. Fíjate aquí. Te dice, esto es un, un laboratorio. Yo lo doy aquí. Y él publica esta, um, este equipo al cual yo tengo que atacar. Entonces te dice, aplica lo que has aprendido para tú poder eh, conseguir información de, de este target. Y este es un target que yo voy a poder intentar atacar. Y como ven, es bastante interactivo porque aquí pues... Ya yo tengo donde practicar lo que voy aprendiendo con, eh, con la herramienta de manera particular. Si por ejemplo yo vengo acá o paste. Eh, obviamente esto tengo que usar en map para esto. Yo utilizo sudo en map. Vengo por acá esto. Entonces, fíjense acá que me da información. Ups. Y es como si yo estuviera haciendo, fíjense que me dice la versión eh, del, del SSH, que es básicamente la pregunta que me está haciendo acá. O sea, te dice, usa lo que es para tomar el banner. Y el banner es esto. Lo copio, lo pego. Dice que está mal. Bueno, el banner, si yo hago un SSH, um, la dirección IP, el puerto, yes. Esto por acá. Dice que, okay. en el caso de, bueno, aquí me pide, me va a revelar el, la respuesta. Vamos a hacerlo para que, este es el banner que fue el que yo había visto, pero parece que no lo puse completo cuando tiré el end map. Esta parte del banner. Entonces, eh, básicamente esto es lo que le va a ir permitiendo el Hack the Box. Aquí te van explicando qué cosas tú puedes hacer, cómo puedes ir aprendiendo. Eh, aquí te dice que usará Netcat por eso quizá no me funcionó porque al final era solamente tomar el banner pero la idea es que ustedes puedan leer y puedan entonces utilizar esto mismo para poder hacer las prácticas bien entonces voy a ir un poco atrás para entrar a la parte de starting point entonces vamos yo voy a dejar un espacio obviamente para poder ustedes puedan hacer cualquier pregunta pero en relación a la parte academia como les recuerdo, tercero todo es gratis. Luego, si ustedes quieren, cuando vayan avanzando, pueden comprar los cubos. Los cubos se compran acá. Eh, y, por ejemplo, para las universidades, que a mí no me debe aparecer aquí. No me aparece porque yo no me registré con... Ah, míralo aquí. Sí, esto era lo que le quería decir. Si ustedes se registran con un... Eh, con el correo de la universidad, pero para esto la universidad tiene que ya estar preregistrada, eh, pre eh, si se registran con el correo de la universidad, pues le sale a 8 dólares, en vez de los, um, creo que el paquete cuesta como unos 18 o eh, un poquito más, y esto le da acceso a todos los módulos hasta el tier 2, a todos hasta el tier 2. O sea que es súper importante que quizás ustedes puedan presionar un poquito de la universidad para que eh, puedan eh, eh, utilizarlo, conectarse y entonces utilizar todo este conocimiento que está aquí di disponible. Muy bien, entonces, volviendo atrás, voy a ponerles este enlace en el chat. Voy a poner everyone. En esta parte de Starting Point. También es un lugar donde ustedes pueden empezar. En el caso de que, lo ideal sería que puedan ir a la academia y dentro de la academia puedan empezar a aprender en la academia, pero también pudieran utilizar esta parte de Starting Point. En el Starting Point, estas las máquinas que no dicen VIP son totalmente gratis. O sea, la, un poquito más de la mitad son gratis. Y esta parte, lo que ustedes van a hacer es básicamente seguir este walkthrough que está aquí. Le voy a dar descargar. Vamos a abrirlo y aquí está el walkthrough, que es básicamente un texto en donde me empieza a explicar eh, diferentes escenarios para que yo vaya aprendiendo o vaya ganando un poco de esa mentalidad de hacking. Hay algunas máquinas eh, que tienen algún servicio que se llama SMB que se utiliza típicamente en el puerto 445 y empieza a darte un poquito de información general como el modelo OSI. Que yo sé que algunos de ustedes dicen, ¿para qué yo voy a usar el modelo OSI? Bueno, miren, aquí ya empieza un poquito a, 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 la importancia de entender un poquito todo esto. Y te empieza a dar un poco de información sobre el modelo OSI. Aquí habla de, te hace una referencia a la introducción en el working, que es importante que lo puedan tener. Y habla de cómo funciona esa parte de eh, cliente-servidor. Entonces, ¿cómo yo me conecto a esta máquina? Pues la forma que lo voy a conectar es. Puedo descargar una VPN y ponerla a correr en mi máquina de Linux, en el caso de que yo tenga la máquina de Linux, o puedo correr la instancia de Pombox que está gratis disponible, que es lo que voy a hacer ahora. Voy, por ejemplo, uh, selecciono el servidor de Estados Unidos y le doy Start Pombox. Y esto me va a iniciar mi máquina virtual eh, para yo poder hacer lo que eh, completar este laboratorio. Aquí está iniciando la máquina. Y una vez esto concluya, pues yo voy a poder, eh, tal como hice esto de ahorita, voy a cerrar esto, pues poder iniciar esta máquina también. Esperar que concluya. Bien, entonces le damos aquí a Open Desktop. Y pues aquí tenemos acceso, como lo habíamos visto anteriormente a la máquina virtual. Entonces, ya con el acceso a la máquina virtual, esto en unos segunditos debería ponerme que estoy conectado a Hack the Box y me debe permitir eh, iniciar la máquina. Así que vamos a esperar que refresque. Ok, ya que refresco, fíjense. Y ahora me deja iniciar la máquina. Le doy a iniciar a la máquina. Básicamente le empieza a correr esta máquina que es una máquina de Windows. La inicia, que es, digamos, eh, tu objetivo a lo que tú vas a atacar. Y entonces luego empieza una serie de preguntas y respuestas que tú vas a tener que ir respondiendo a medida que tú vayas eh, trabajando con esto. Lo ideal sería que ustedes pues, puedan aprovechar se registren a la plataforma, que es súper sencillo, y puedan empezar con eh, tanto con esta parte de Starting Point o con la academia, como les había comentado. Entonces vamos a esperar aquí unos segundos. La, lo interesante de esto es que todo esto funciona no en la máquina de ustedes. Esto es un navegador. Esto es como si ustedes estuvieran conectados a YouTube. Todo funciona del lado del servidor. Esto no afecta en nada los recursos de la computadora de ustedes. Esto es del otro lado. Esto es un servicio que ustedes están consumiendo. Esta es la ventaja de hacerlo eh, con el POMBOX porque ustedes no requieren tener una máquina virtual. Esto es un browser. Es lo único que ustedes necesitan para poder conectarse. No requieren una conexión, eh, digamos, no, no requieren una máquina virtual para esto. Es importante que tengan eso en mente. Entonces... Aquí me empieza a dar una serie de preguntas. ¿Cuál es el acrónimo de SMB? Y eso es parte de lo que aquí en el PDF nos dice. Eh, le damos someter a la pregunta. ¿Cuál es el puerto que, que opera? El puerto que opera es el puerto 445. Sometemos la pregunta. ¿Qué, um, what network communication model does use? ¿Qué modelo de comunicación utiliza? Entonces, obviamente ustedes tienen que leer todo esto. Posiblemente me encuentre con una pregunta que ni yo me la sepa porque no lo he leído. O sea, sí lo leí, pero para acordarme, pero creo que el modelo es client, eh, cliente-servidor. Vamos a buscar esto por acá. Um... Tiene un on score. Vamos a hackear un poco esto. Y no me aparece. All right. oh, tum, tum, tum. Y si no responde la pregunta, pero no me quiero parar como a, a leer eh, todas las preguntas que nos van a hacer. Eh, no, no te preocupes, yo te voy a ayudar con alguna de las preguntas. Dale, lo... lo... Vamos hay, a ver. Hay alguna ah. que ya ha sido respondida, porque cuando empezaste a hablar de Hack the Box, tengo una pregunta que dice, ¿Cómo entro? En el mismo Hack the Box hay tutoriales y ya tú lo mostraste, Correcto. ¿Verdad? Y es necesario registrarse para entrar, también ya tú lo mostraste. Entiendo que esas ya quedaron respondidas. Así que continúa, no te preocupes. Yo me, me encargo de esa parte. Perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces, aquí básicamente lo que vamos a tener que ir... Um, poco a poco eh, ir respondiendo eh, cada una de las preguntas que nos van mostrando acá. Aquí nos habla de la arquitectura. Podemos pedir un hint en el caso de que no nos sepamos la respuesta. Eh, you go, you go have a delicious juicy stick at your local restaurant. You're in a client, and the people bring the menu drinks and food. So a good business. But remember to use a. Que, lo que dice básicamente lo mismo. Eh, pero aquí quizá el search no me está ayudando mucho. Pero el cliente, el, al final esto es cliente servidor. Lo que quiero ver la 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 respuesta directa. Oh, tan, tan, tan. ¿Qué es esto que está aquí? Ok, eso es porque no quiero pararme a leer un poco. Quiero quizá dejarles esto para ustedes. Vamos a ver, el que entre y me consiga la respuesta, vamos a, tenemos que darle algún, algún hint, algo, algún regalo. Pero anyway, eh, quizá aquí eh, lo que no, no quiero pararme a tener que leerles eh, cada una de las cosas que están acá directamente. Client, eh, server, mother, sí, ese tiene que ser. A Hoshi... Hay que darle ya su, su VIP. Ese mismo, yo creo que super. Eh, tírame PM que te ganaste ahí un VIP. What is the service name for the port 4400 eh, de, que vino en el, en el scan de Mmap? Y aquí pues buscamos ese eh, el nombre del servicio. Fíjense acá que nos dice Microsoft-DS. Entonces, aquí lo que te va explicando, digamos, él te va dando el paso a paso para que tú lo pruebes. Así que vamos a probarlo nosotros. Yo vengo por acá, abro mi, mi terminal, pongo sudo emap sv al puerto 445 y pongo la dirección IP, ups, pongo la dirección IP, Y el password, este que está acá, ZJXIMWF. Aquí hago mi escaneo de M map y obviamente lo que estamos buscando con esto es que yo pueda dar la respuesta. Fíjense aquí la respuesta, la copiamos, la pegamos aquí. Y venimos acá para responder. Sometemos la pregunta lo mismo. ¿Cuál es, herramienta podemos utilizar para conectarnos a un SMB Share desde una distribución de Linux? Podemos usar SMB Client. Le damos submit. Está dentro del PDF. Ya yo me lo sé de memoria, pero eso está aquí. Mírenlo aquí: el SMB Client. Eh, luego entonces me dice: eh, ¿Cuál es el flag o el Switch? Que podemos utilizar para listar el contenido de un share. Y para eso usamos el flag eh, menos L. Usamos SMB client L. Aquí nos está pidiendo un password, pero este share no tiene, eh, no requiere un password, un user password. Vamos a ponerle menos M, N, perdón, para que no, no pregunte por autenticación. Y fíjense aquí que está el share. Uno de ellos se llama WordChairs. Entonces, el flag es menos L. Entonces, luego nos pregunta cuál es el nombre del share. El nombre fue el que vimos. Este que está por acá. Lo copiamos. Lo pegamos aquí. Y aquí lo pegamos. Y luego nos dice cuál es el comando que podemos utilizar para descargar un archivo desde el el SMB shell y eso nos lo va a decir acá. Una vez entremos, fíjense aquí cómo podemos eh, aquí no cómo nos podemos conectar, así que me voy a conectar. Me voy a conectar. SMB client. Eh, @shares. Copiamos y en vez de listar, le quitamos el listar. Le ponemos esto por acá. Le ponemos el nombre del share. Y aquí nos conectamos. Con el LS nos da los directorios. Podemos entrar al directorio de AMI.j. Y aquí nos dice Work notes, Y si vamos a entrar al directorio de James P, nos dice el flag. Con get, flag.txt, o sea, con el comando get. Podemos descargar ese archivo. Damos exit para salir. Y si lo doy cat al flag, fíjense ahí el flag. Y esto es lo que nosotros andamos buscando. So, aquí, no, ¿cuál es el comando para descargar? Es el get. Y ¿cuál es el flag? Es esta. Y con eso, pues hemos completado, como pueden ver, esta máquina y pues ya pasamos esa primera parte ¿cuál es la importancia acá? Eh, la importancia aquí es que ustedes empiecen a familiarizarse con los servicios y esto por ejemplo el primero es FTP el, el último es SMB y el de Fauti, no recuerdo no recuerdo cuál es es FTP, el de Fauti y este es Telnet, el primero, el de Miao es Telnet, Telnet, FTP y SMB, son tres protocolos que son muy comunes y que la importancia es que ustedes vayan familiarizando. Luego que ustedes terminen esos tres, pues entran al tier 1 y aquí tienen otras tres máquinas que también tienen diferentes eh, tasks. Y luego le empiezan a dar otras recomendaciones dentro de la academia de las cosas gratis que pueden ustedes utilizar. Así que como pueden ver, esta es la primera y más importante parte. Y quizá aquí viene quizá un consejo de mi parte. Una de las razones por las cuales muchas personas no inician en, este, en esta parte de hacking, vienen a unas conferencias, la escuchan, les le sienta bien, pero no avanza, es porque no inician, no lo intentan, no van y se registran, no hacen la primera máquina. Si ustedes están aquí y nunca han hecho, nunca, nunca, nunca han hecho una máquina, nunca han hackeado nada en su vida, deseen la oportunidad, entren, lean el contenido, hagan la práctica, ustedes van a ver que es súper divertido, que es súper fácil y a medida que ustedes vayan avanzando en este proceso, van a poder ir aprendiendo cada vez más cosas nuevas, cosas diferentes que les van a permitir a ustedes eh, eventualmente ir adquiriendo conocimiento que al principio ustedes no pensaban que lo iban a poder conseguir. Y me pasó a mí en algún momento de que pensé que no iba a ser, eh, que no iba a poder hacer algo. Que no iba a poder conseguir una certificación, que era muy difícil, que como Fulano sabe tanto, como él se sabe todo eso comando, eh, o sea, es imposible que yo lo aprenda. Hubo una vez que me sentía así y que sentía que no tenía la, la capacidad. Eh, y recuerdo que haciendo la última certificación, pues durante el proceso de la certificación, que era una certificación que me daban 48 horas para poder hackear eh, unos diferentes eh, códigos fuente, pasaron 12 horas y yo no tenía nada y en ese momento pensé que no lo iba a lograr, eh, pero quizás recordé palabras que yo mismo me les digo a otro, eh, y lo intenté, me esforcé, traté de buscar la forma, y gracias a Dios pude pasar esa certificación. O sea que mi consejo es que lo inicien, que se registren en la página de Hack the Box, que tomen el primer, la primera máquina, eh, la completen aquí en el Tier 0, completen esas tres máquinas, eso no le va a tomar a ustedes... Lo lo hicimos ahora en 20 minutos. Eh, eso en una hora ustedes lo, lo resuelven y ya empiezan a adquirir conocimiento, pasan al tier 1, luego terminan el tier 2, entran a la academia, empiezan a adquirir conocimiento. Y al final todo eso se traduce a que ustedes puedan eh, aprender cosas que le van a ayudar a ustedes eh, en su futuro profesional. Si, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué tan importante ha sido el hacking en tu desarrollo profesional? Yo les diría, de, no hay forma de que yo hubiese podido conseguir el trabajo en Microsoft sin el conocimiento que yo tenía de hacking en ese momento cuando empecé. Y yo no conocía muchas cosas de la seguridad de Microsoft, pero mi conocimiento de hacking me permitía a mí, eh, para mí fue un diferenciador de mucha gente. Y ese conocimiento fue lo que me impulsó para yo poder tener una carrera exitosa dentro de Microsoft, eh, para que cuando yo me fuera de Microsoft, pues la gente me felicitara, eh, me dijera, mira, y te vamos a extrañar, porque eh, todo lo que yo conocía de, de hacking, lo, lo llevé hacia allá y traté de dar mi mejor esfuerzo utilizando este conocimiento. Así que definitivamente es un conocimiento que les va a servir bastante. Así que eh, de mi parte era, eh, digamos, lo que quería comentarles de manera general de cómo introducirse al hacking. Ahora sí quiero que en la medida de lo posible empiecen a hacer las preguntas para eh, los minutos que nos restan podamos responder la mayor cantidad de preguntas posible. No, ya tenemos varias. Esta gente está aquí, mire, esta comunidad está... Están activos. Déjala muchachos. así mismo, ¿no? no quite, ¿verdad? Lo que están compartiendo porque hasta se ve bien bonito ahí, esa partecita. Se ve muy, muy, muy amplio. Eh, vamos a hacer una primera pregunta. Hay preguntas interesantes. Además de la práctica con Hack the Box, los cursos de Offensive Security, que para mí eso es lo mejor, soy honesto, ¿eh? Offensive Security para mí es mucho más fuerte que Ethical Hacker. Soy full, full honesto con esa parte. Preguntan que si aparte de Hack the Box y Offensive Security, ¿qué más recomienda para prepararse para el OSCP? Eh, es, es suficiente, es, 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 es suficiente. Es, o sea, si tú, igual. por ejemplo, usas, hay, hay, hay algunas personas que han publicado eh, máquinas similares a los a lo SSP, pero con el hack, si tú has, aprendes Hack the Box y luego haces el curso de Offensive Security, eh, muy, muy posiblemente encuentres que muchas de las máquinas que resuelven Hack the Box son incluso más complejas de las que tú puedes encontrar en el examen. Así que mi recomendación es que con esos dos recursos... Eh, será más que suficiente para lo que tú necesitas para poder pasar el examen. Ok, eso, la pregu eso lo preguntó Francisco García. Ahora tenemos eh, a alguien de Anónimos aquí, ¿verdad? Una persona que cuando entra no le gusta poner su nombre. Señores, siempre es bueno que ustedes entreguen estos webinars, den sus nombres porque ustedes no saben lo que se pueda sacar. Mira cómo Julio ya ofreció por ahí un DMVIP. Sí, de una es vez. Hombre, ¿verdad? Entonces me, tenemos... Me aquí ayudaron. A... Vamos, yo creo que en esta podemos ayudarlo los dos. Eh, ¿Cuál okay. es la diferencia entre trabajar en hacker en hacking y trabajar en ciberseguridad? Bueno, ahí yo voy a, voy a, voy a dar mi opinión para que Julio, ver si Julio la valida. Cuando tú estás hablando de hacking, tienes que saber interpretar si es White Hack. Cuando hablamos de White Hack o un hacker de sombrero blanco, estamos hablando básicamente del, del rating, que es la parte de donde es Julio. Entonces, cuando hablamos de eso eso es simplemente pentesting, red team, hacking, offensive security. Cuando tú hablas de ciberseguridad, en más de un 90% de los casos eh, se refiere, verdad, a la parte defensiva. Tú estás trabajando para una institución o tú tienes una empresa que da servicio de seguridad, de monitoreo y remediación también y respuesta ante un incidente. Ahí es por donde vamos. No sé si tú opinarías lo mismo. Eh, ¿qué tú tienes que decir en eso? Eh, sí, yo entiendo que efectivamente eh, hay una, eh, okay. digamos, hay un complemento entre una y la otra. Hacking es algo particular. Incluso pudiéramos decir que el hacking es algo que se desprende de lo que es la ciberseguridad. Eh, pero la ciberseguridad lo pudiéramos ver como eh, la rama, con, como lo que hacemos. Eh, y el hacking es parte de. Eh, si sí es importante, por ejemplo, eh, quizá lo voy a conectar con la pregunta de Andrés Santana, que habla de innovaciones y avance en hacking y, ciber y seguridad, que esto es una rama, digamos, que va en aumento, que va en evolución a medida que más eh, situaciones eh, se presentan o nuevas tecnologías surgen, por ejemplo, como el blockchain, como eh, la inteligencia artificial, eh, empiezan, a, eh, empiezan a ver avances a nivel de hacking que empiezan a utilizar también esta tecnología. Lo mismo pasa en ciberseguridad. A medida que más eh, las compañías son atacadas, son vulnerables, eh, las compañías que hacen ciberseguridad empiezan a crear soluciones para combatir esos riesgos. Incluso es, es muy, muy similar. Eh, si tú miras atrás algunos años, eh, cosas que anteriormente, digamos, eh, se podían hacer hoy en día no se pueden. ¿Por qué? por el mismo avance, eh, si por ejemplo yo soy un, eh, como nosotros lo llamamos un ethical hacker, soy un hacker y hago, descubro una vulnerabilidad en algún sistema operativo, en Windows, en Linux en algún appliance de algún vendor, pues ese vendor va a hacer una, eh, un upgrade a su seguridad y va a mejorar en base al research o a la investigación que yo estoy haciendo o sea que es un trabajo digamos que eh, ambos lados van avanzando tanto la parte de seguridad como la parte de hacking en conjunto, aunque hay veces que pudiera parecerse como el juego del gato y el ratón, eh, en donde pues uno va adelante y el otro va detrás. No, no, ciertamente, así mismo como tú dices, muy, la verdad, muy atenada. O sea, antes de responder la siguiente, de dar la siguiente pregunta, ahorita tú hiciste foco en algo. Todo el que ha pasado por mi mano sabe que yo le hago énfasis a una sola cosa y es el inglés. Señores, hard box está en inglés. Ustedes pueden auxiliarse de un traductor, pero le vuelvo y repito lo que muchas veces repito, aprendan inglés, busquen la manera, háganse el mismo inglés por eh, por inmersión que está dando claro. lo que está dando el estado, que es muy bueno, porque en el área de nosotros, si usted no sabe inglés, va a llegar a un punto donde usted va a estar estoqueado y no va a poder avanzar. Para avanzar es necesario por lo menos leerlo, escribirlo y entenderlo. ¿Eh? Eh, eh, lo que está poniendo verdad la carita llorando diciendo sí. oh, y eso, señores, eh, es una realidad. Eh, Todo el que esté en área de seguridad avanzada es, es, importante, es importante. Definitivamente es importante. No es que uno no se la puede buscar, o sea, se busca. eh, uno se la busca, uno traduce, pero si si tú quieres aprovechar al máximo e incluso si tú quisieras trabajar en una multinacional, por ejemplo, como Microsoft, no hay forma de que tú puedas trabajar eh, si tú no tienes conocimiento de inglés, si tú no sabes hablar inglés. O sea, que son puertas que tú te abres simplemente por conocer un idioma. Eh, y, por ejemplo, en mi caso, eh, quizá un, un, no es un consejo, le estoy dando un ejemplo personal. Eh, yo recuerdo que yo incluso eh, trabajaba, estudiaba, pero no sabía inglés. Y cuando salió el inglés de inversión, yo dije, bueno. Como no puedo eh, parar el trabajo, voy a parar la universidad un año para yo poder hacer el inglés. Y así lo hice. Paré la universidad por un año eh, porque el inglés, eran, el inglés de inversión eran cuatro horas diarias, cinco días por semana. No había forma que yo pudiera mantener eso, el trabajo y la universidad. Y paré la universidad un año y hice mi inglés. Eh, y gracias a Dios le doy por esa decisión que tomé. Aprendí a hablar el inglés en ese año. Eh, y luego retomé la universidad, pude graduarme, eh, incluso con honores, gracias a Dios. Eh, eh, pero luego de ahí, el próximo trabajo que conseguí, lo conseguí porque sabía inglés. Wow. Eh, y entonces, eh, sí es algo súper importante que les permite a ustedes, incluso más ahora, en un mundo que está tan globalizado, que si ustedes quieren conseguir un trabajo remoto, pues lo puedan hacer. Eh, pero como dice Lisbeth, no paren el Hitler, lo que puedan... <laughs> Sigan no, con su ITLA. No, es no. un ejemplo personal. El, el, path, el pathway <laughs> es el siguiente. ITLA, inglés, universidad. Vuelvo, vuelvo y repito. ITLA, inglés y luego la UNI, señores. No, no paren su ITLA, pero sí. Eh, mira, aquí están interesados en tu perfil, preguntó Toniel, eh, que si para trabajar en Microsoft, cuando tú estabas en Microsoft era... ¿En defensive security o en offensive security? Bueno, la verdad era que eran las dos. Mi foco mayor era defensa, eh, porque me encargaba de ayudar a los clientes en materia de ciberseguridad. Pero nunca hablé de defensa sin mostrar la ofensiva, siempre. Eh, la forma en que yo aprendí a explicar un concepto a algún cliente, alguna persona interesada en cómo defenderte, eh, yo por ejemplo decía, bueno, mira, es que tú no puedes tener eso. No, que sí, que eso tiene que estar así. No, que mira, que no puede, porque que, si tú pones eso, tú te en riesgo, porque eso no quiere decir que un atacante no lo puede vulnerar. No, que imposible, yo está bien, dame unos minutos. Sacaba mi laptop, ok, dámonos, creaba un laboratorio y le hacía una presentación. Mira cómo yo lo puedo hacer. Montaba un laboratorio, ya sea que le hicieron bypass a un AV, un ataque de, de extracción de credenciales, un movimiento lateral. Y le mostraba a los, a los clientes de una forma viva un ataque en curso. Y, y, y eso me ayudaba a mí a fortalecer las razones por la cual yo estaba dando un, una recomendación. O sea que de manera particular, aunque mi trabajo era defensa, siempre, siempre, siempre usé la parte ofensiva. Incluso creo que modifiqué eh, parte del rol al agregar tanto a la parte de seguridad ofensiva. Pero en Microsoft existen sí equipos que están dedicados 100% a la parte de eh, red teaming y todo lo que es seguridad ofensiva. Ok, muy bien. Esto es Andrés. Andrés, yo te voy a responder sobre dónde son reconocidas las, las certificaciones. Eh, eh, se... Sí, adelante, Julio, adelante. Sí, las certificaciones, ¿dónde son reconocidas y beneficios? Bueno, mira, las certificaciones siempre son buenas porque es una forma de validar el conocimiento. Ahora, muchos de ustedes quizás no tienen 1.500 dólares para pagarle una certificación. El ejemplo es sencillo. Si yo ando buscando una persona que sepa de hacking, por ejemplo, en la comunidad del Red Team hay mucha gente que no tiene certificaciones, pero por su trayectoria en Hack the Box, lo que hacen en Hack the Box, eh, a, a donde han llegado, es evidente el conocimiento que ellos tienen. Entonces, una recomendación es: si puedes ir por una certificación, hazla. Están eh, algunas de Offensive Security. Hay otras de otras, eh, de otras denominaciones. Están algunos eh, challenges dentro de Hack the Box. Hack the Box eventualmente va a poder también proveer algunas que otras. Le estoy dando aquí quizá unas eh, pinceladas de lo que viene. Eh, pero eh, sí son buenas y te ayudan a poder eh, abrir puestas en los trabajos. Ahora bien, si no tienes una certificación, si no tienes el dinero para comprar una certificación, pues puedes utilizar plataformas como la de Hack the Box para aprender para mostrar el conocimiento, que por ejemplo tu rango de Hack the Box sea pro, pro hacker, hacker, eh, gurú. Eso es, eh, es relevante porque dice que tú has invertido cierto tiempo aprendiendo dentro de la plataforma y posiblemente también te convenga que tú publiques algún post, eh, eh, un blog eh, donde tú expliques algo que hayas descubierto en el proceso. Eso también ayuda bastante. Ok, vámonos con esta preguntita. Señores, no nos queda mucho tiempo para que ustedes sepan. Así que no, no creo que no dé tiempo a responder todas sus preguntas. Está de verdad muy interesante, pero vamos a responder algunas cuantas más. Esta pregunta eh, la hacen muchos los estudiantes. Yo soy uno de los que digo y opino siempre que deben de ser con el que ellos se sientan más cómodos. Pero preguntan, ¿qué distribución de Linux es mejor? ¿Cali o Parro? Eh, es que la, lo mejor o peor es, es una preferencia personal. Lo que tú puedes hacer en una, lo puedes hacer en la otra. Es simplemente donde tú te sientas más cómodo. En el caso, por ejemplo, de Hack the Box, ustedes me van a ver a mí más utilizando Parrot, porque es la distro que nosotros, digamos, eh, promovemos, es la que estamos invirtiendo, es la que utilizamos en Pombox. Pero eh, así, como, eh, Kali, hay, eh, así como Parrot, está Kali y está Linux en general. Luego que tú sabes cómo funciona Linux, eh, la distro es, digamos, no es tan relevante, es eh, más bien cómo tú te sientas cómodo utilizando cualquiera de ellas. ¿Qué tan difícil es obtener el OSCP? Eh, Tiene su nivel de dificultad, obviamente, dependiendo de qué tanto tú conozcas. Eh, yo publiqué un video que me tomó 200, tantos días, creo que fue para, de, de cero, de no saber nada en menos de un año de no saber nada a tener el OSCP. Pero en mi caso, como yo les expliqué al principio, yo dejé de jugar, yo, de... yo me dediqué a hackear. Eso era lo que yo hacía. Yo me despertaba y me acostaba hackeando. Eh, quizá los que son, los que juegan y que son medio viciados, que le gusta, eh, saben a qué me refiero. Cuando tú te agarras y te sientas y juegas hasta que amanezca. Así yo me sentía con el hacking. Eh, y por eso lo pude completar en un periodo corto de tiempo. En menos de un año yo me pude... Certificar, o sea, cuando hablo menos de un año es que en el día cero yo no sabía ni siquiera qué, qué era eh, hacer un hacking de nada y me tomó esa cantidad de tiempo, menos de un año, para certificarme de OSCP. O sea, que con dedicación y esfuerzo se puede, pero eh, van a tener que invertir tiempo para aprender. Ciertamente, menos Twitch, menos YouTube, menos gaming. Eh, en mi caso, ahora mismo tengo problemas porque a mí me regalaron un Play 5 y tú sabes, estaba un poco enamorado. Eh, están un poquito enamorados del Play 5, pero sí, ciertamente así. Todo lo que no estamos certificados, señores, eh, dedicamos mucho tiempo y, y, y empeño a esto. ¿Sí? Eh, yo creo que nosotros, eh, creo que Julio también, nosotros lo hacemos, nos certificamos de una manera diferente a lo que mucha gente se certifica hoy en día, que hoy en día todo el mundo se certifica pullado, le llaman la puya. Uh -huh. Lo cual, que son esas preguntas que ustedes buscan de ayuda que al final no te ayudan nada. Porque inmediatamente le ponen una coma, un punto a la pregunta y tú no entiendes lo que dice, pierde el sentido y te va mal. ¿Verdad? Entonces hay que estudiar bastante. Mira, aquí la gente está interesada en tu Twitch. Hoy tu Twitch ah, va a aumentar de followers. Ah, va a seguir otro follow. Eh, sí. Así lo publicó uh, a eh, Lo he publicado varios. Angels, eh, lo voy a poner aquí. Ya lo pongo. Pero por el chat para que todo, no escriban, señores desde este punto en adelante, para que todos vean el, el, el Twitch de él, después que lo copien. E, ustedes... eso, no es, eso no es para hacking, eso es para cuando yo quiero jugar con los muchachos, pasarla bien. Si yo, responde, soy, pasan... yo soy en, en LOL, yo soy Diamante la, la, el año pasado, Diamante 2. Ah, tú, tú le das dura a LOL. Entonces, mira, esta pregunta eh, también es buena. Si a través del hacking se puede entrar en la nube. Definitivamente que sí. Incluso Hack the Box tiene un laboratorio que se llama Black Sky, en donde nosotros creamos una competencia para eh, tanto GCP, Google, AWS y Azure. O sea que, pero es, está disponible solamente para las empresas ahora mismo. O sea que si alguna empresa quiere aprender el tema de hacking, pues puede contratar esos servicios. Eh, y todo lo que tiene que ver con hacking de cloud pues está disponible ahí o sea que sí al final el hacking se puede hacer en cualquier lado es, es cuestión de, de la curiosidad de tú empezar a identificar eh, malas configuraciones malas prácticas de los administradores eh, vulnerabilidades que se empiezan a descubrir pero todo es hackeable vamos a, vamos a elegir señores no se no pongan guapito eh, una pregunta más, porque. Sí, también, por ejemplo, yo les voy a poner por acá eh, para eh, los que quieran hacer cualquier consulta adicional eh, mi correo electrónico pa, pues, para que me puedan escribir si tienen alguna pregunta sin problema, aunque dure tres días respondiendo eh, a la mayoría de ustedes. Le voy a poner el, también el, el no Discord. Te conviene, no te conviene mejor que lo hagan por, link, por LinkedIn. Le voy a poner el Discord, no, porque realmente el que tiene la intención de conseguir mi correo lo va a poder conseguir sin problema, porque está público. Okay. Eh, le voy a poner también el Discord, el canal del Discord. También se pueden conectar ahí al canal del Discord. Eh, yo sé que dos o tres me van a querer mandar dos o tres spam, pero no importa. Eh, yo sé dónde ellos viven. Eh, así que no, no hay problema con eso. Eh, aquí les pongo el canal del Discord para que se puedan conectar al Discord y ahí entonces pueden poner las, eh, me pueden poner las preguntas que no se respondan hoy eh, eh, para tomar ahí la palabra de Nelson. También las demás personas de la comunidad definitivamente me van a poder ayudar a responder las preguntas que, eh, que yo no pueda responder. Así que se pueden unir a ir al Discord de la comunidad. Y entonces eh, los demás de la, de la comunidad sin, sin problema también pueden ayudar a responder algunas de las preguntas. Eh, eh, muy bien. Señores, miren, muy importante que yo sé que todos ustedes van a hacer lo siguiente. ¿eh? Muchos de ustedes quieren, quieren respuestas a estas preguntas. No entren al Discord, no entren a los Twitch a ningún lado a preguntarle a Julio. Sobre, sobre chipeo ni nada de eso. Que esto no, no es. El... El, el, el que tal que se ponga en eso está baneado, eso no es problema. <laughs> sí, eh, a, eso, aquí el, el no hacking es un conocimiento, el, el hacking es un conocimiento. Igual, uno lo puede orientar, porque hay muchas personas que, que piensan que el hacking es eh, ir a robar, meterte en el Ajá. Instagram. A mí, a mí me dicen, el último que me escribió a mí me dice, Julio, eh, mira, yo necesito saber si tú haces servicio de hacking. Yo sí, a las empresas eh, que necesitan algún ¡Ah! servicio de pentesting. Yo, no, yo me refiero a que si tú puedes entrar a la universidad y cambiarme la nota. Yo, mi, ¿Tú yo, pero, que como así, tan yo pero... Yo, pero mi hijo, de por Dios, <laughs> no te sí, pongan eso. Es difícil, sí. Los muchachos saltan a veces con cosas en momentos de desesperación, como cosas increíbles, de verdad que sí. Entonces, señores, eh, miren. Eh, esto ha sido de verdad un tema muy, muy bueno para todos. Les invitamos a que, verdad, sigan a Julio. Julio, nuevamente daré tus redes sociales para que los muchachos se animen a buscarte. Eh, sí, me pueden buscar en internet, Julio Ureña. Así mismo yo, yo debo aparecer en, en todos los lados. Eh, yo, como utilizo LinkedIn. Eh, Ajochi, eh, porfa, Hochi, escríbeme, consigue mi correo. esa es tu, tu próxima tarea. Consigue mi correo, Hochi. Y mándame aunque sea tu cédula, porque ahorita dos o tres se van a querer hacer por ti y tú tienes que... No, vamos eh... a hacer lo siguiente. Jochi, eh... o, o que me escriba a por aquí, Ochi. si sí, eso tú lo puedes hacer. Escríbeme privado, por aquí. privado. Y ponle los últimos último cuatro de tu cédula privado a él, a Julio. Ya él lo va a tener. Y tírale tú mismo un captura a esa conversación, eh, tú mismo, Ochi, para que tú también la tengas como prueba. Y Exacto. así mejor. Bien, gracias, Nelson. Sí, porque, porque hay mucha gente, gente en el... Entendemos en el chat. que Julio va a recibir muchas solicitudes y eh, créame, señores, 20 minutos, media hora, una hora para nosotros durante un día regular significa mucho, aunque ustedes no lo crean. Y Hochi se ganó su VIP. Eh, Julio, de parte del ITLA, de verdad para nosotros es un placer tenerte por aquí compartiendo con nosotros, con nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros futuros hackers, para que sepan, nosotros no estamos formando hackers, estamos formando ethical hackers, que es muy diferente, ¿ok? No queremos hackers, no queremos ir a visitar la no, ningún... no, no, queremos criminales. Eso okay. sí es importante. Claro. Yo siempre hablo de eso. Una cosa es un criminal informático y otra cosa el hacker. A veces el hacker lo tomamos como mal de plano por por el marketing, la noticia, la película, pero el hacker no es el malo. El malo es el que tiene el conocimiento de hacking y lo usa para el mal. O sea, por eso es que la palabra ética al hacking se usa, se usa mucho, porque tú tratas de diferenciarlo. Eh, pero yo soy un hacker eh, y ahí alguien mencionaba cracker, que también, o sea, que sí es una definición correcta de la parte de... De esa hacking. Es correcta, ciertamente. No, y es así, de verdad, nosotros ahora mismo estamos formando a muchos jóvenes en el área de seguridad, pero muchos en el camino medio se doblan, pero después se enderezan. Lo que nosotros queremos es que ustedes vayan por el camino derecho, porque sí, todos sí. entendemos que ustedes están buscando algún beneficio financiero, muchos de ustedes, y ciertamente lo van a encontrar, pero si no se desvían del camino, ¿eh? Siempre apegado a su valores éticos, porque en esta área ustedes van a trabajar con informaciones, van a tener roles y van a tener posiciones muy delicadas. O sea, ustedes van a tener en sus manos el poder de que una empresa o una institución pueda o no laborar en un día eh, sin más despedimos de ti Julio también de todos los chicos, les recuerdo señores, ya estamos en proceso de admisión, ¿eh? Eh, para los que estén en tecnólogo eh, aparte de sus cursos de tecnólogo tenemos también los cursos en permanente para que ustedes puedan seguir avanzando, esos cursitos avanzados que a ustedes tanto les gusta ah, ahí está, vi una pregunta curiosa antes de cerrar, que si es necesario saber programación, para poder cerrar quiero ver si tú nos puedes ayudar con esa qué tan importante es la programación en este ámbito eso es importante eso es muy importante o sea que se ponga a programar que no se no le cojan miedo a la programación que si si yo tuviera que elegir una carrera ahora mismo ahora mismo ahora mismo yo fuera programador no, yo, yo <laughs> literal a, yo le voy a hacer una anécdota corto cuando yo estaba en la universidad no sé si recuerdas había una competencia que se llamaba Imagine Cup de Microsoft eh, yo llegué a participar y llegué desarrollando en, en Delphi, en Visual Basic, y llegamos a quedar mi célula en, en el país. En aquel tiempo yo era de OIM, y yo se me daba bien la, el desarrollo. Yo llegué a, a desarrollar varios programitas interesantes. De hecho, una vez estaba desarrollando uno para una librería para venderlo, pero yo me sentía un digitador. En esos días, el digitador era un trabajo prestigioso, porque lo, lo que digitaban en la Universidad de los Trabajos siempre le iba bien pero sí. yo decía yo no quiero desarrollar porque siento que soy un digitador estoy todo el tiempo atrás un teclado Ajá. y me fui para infraestructura no me arrepiento pero si le doy para atrás no no hubiese sí. cambiado ah, el desarrollo realmente es, es parte del futuro y en hacking nosotros usamos mucho el desarrollo o sea yo no ah, soy sí. yo no soy developer pero yo paso mucho tiempo tirando código wow, eh, porque sí. al final es es importante eh, el, eh, la parte de, de desarrollo en cualquier área de, de, de trabajo. O sea, el que trabaja con infraestructura, el que trabaja con networking, seguridad, si conoce desarrollo, la vida se le hace mucho más fácil. Eso, sí, eso sí es cierto. Bueno, chicos, síganos en nuestras redes sociales, arroba ITRA, Instagram, Facebook, YouTube. También tenemos en la comunidad gente de ITRA en Facebook. Para los estudiantes que no se han suscrito, que ahí ustedes publican mucha cosa sobre nosotros, los docentes, y sobre eh, otra cosa, ¿verdad? Entonces entren. Eh, de verdad, muchas gracias a todos los que nos lo que apoyaron en esta noche. Pasen todos muy buenas noches y síganos y quédense con nosotros, que vienen más webinar por ahí. Cuídate, gracias Hugo. a todos. Un abrazo. Recuerdense de mandarme las preguntas eh, por el, el Discord y ahí les ayudo a responderlas. Bye-bye.